Buenas tardes a todos que están en los Estados Unidos. Gracias por la ayuda. Yo nada tengo que hacer, mi mamá. Tengo cuesta. Bueno, acá vemos a doña Marta, tranquila, doña Marta, yo sé que Sí, es es difícil. difícil, acá vemos la situación de doña Marta, pues ella nos ha comentado, ¿verdad?, de que ellos en total solo son tres. Bueno, hace unos meses, pues Sí, su hace hermano unos meses. nos adelantó, ya solo quedó ella y su otro hermano, que también tiene dificultades de la vida, entonces ya solo ella es la que lucha aquí con su mamá. ¿Qué tal, amigos? Hoy nos encontramos aquí en Limoncillo, Zacualpa, ¿verdad, muchachas? Así es. Bueno, acá nos encontramos con doña Marta y doña Ana, ya que pues es la primera vez que venimos a visitar a la abuelita. Doña Marta llegó conmigo hace unos días, creo. Entonces ella pues me fue a decir, ¿verdad?, de que le está costando porque ella ya es una mujer viuda y es más, ¿verdad?, que ya solo ella lucha aquí con su mamá, ¿verdad? Entonces acá nos encontramos y pues aquí vemos a la abuelita. Ahí podemos observarla, ahí tiene su hilo. Bueno, como toda gente, ¿verdad?, se acuerda cómo costura. Y pues acá vemos, ¿verdad?, que ahí anda. Y doña Marta pues nos comentaba, ¿verdad?, que ella es una mujer luchadora, que siempre sale a trabajar y también está al pendiente a la vez de su mamá, o sea, que lleva las dos cosas a la vez. Y pues hoy estamos acá, gracias a Dios, y pues acá vemos la situación de doña Ana, que ya es mayor, tiene 91 años. ¿Así es, doña Marta? Sí, así es. Ah, bueno. Y a ver, ¿nos puede comentar un poquito cómo le hace usted para darle de comer? ¿Si ¿Sí come todavía? Sí, come. Una ¿Come? tortilla, una desayuno, almuerzo y cena. Ay, ay, ay. O O sea que sea al que día tres tortillas come. solo tres Solo tortillas tres come tortillas. al día. Y pues, a veces hago atole, a ver, tomo un vasito Un chiquito. vasito chiquito. ¿Y ella se levanta todavía de la cama o Ya no cómo? se levanta, acostada todo el día. Todo el Todo día. el día está acostada. Entonces sí la tiene que bañar y Sí, levantarlo como un bebé, cambiar ¿verdad? como un bebé. ¿Y lo cambia o se va Sí, al baño? no, ya no, pañal usa. ¿Pañal? ¿De Pañales. tal? ¿De tela o desechable? Desechable. 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 Ah, bueno, acá escuchamos, ¿verdad?, que doña Ana, pues ella por su edad y todo eso ya no puede levantarse. De plano que sus piernas son Sí, las que ya no le dejan. ya no le deja. Y ya no camina, entonces, Ya no ajá, entonces camina. cuando uno ya no camina es difícil porque ya no Sí, puede ir al baño solo. Y pues acá estamos escuchando, ¿verdad?, la historia de la abuelita Ana, y así, la verdad, no habíamos encontrado una persona, ¿verdad?, de ya esa de edad en tercer, vida. sí. Bueno, pues así es, pues ya escuchamos la historia de ellos. Aquí doña Marta, pues es la que siempre anda ahí al pendiente de su mamá, y pues es Así es. difícil, ¿verdad? Porque estar cuidando a alguien ya mayor de edad, pues necesitas estar siempre con ella, ¿verdad? Sí. Y así como ella, pues es viuda, pues tiene que trabajar, tiene que tener dinero para estar aquí. Si tuviera dinero, pues simplemente es cuidar a su mamá, pero el dinero no nace nada más así, ¿verdad? Sí, Hay que así ganarlo, es. pues ella Hay dice que que trabajar uno. ajá, hay que Sí. trabajar, y pues a ella le está costando porque está trabajando y está Cuidando. cuidando a su mamá a la vez, ¿verdad? Pues Sí, así como sí. nos estaba comentando, ¿verdad? Es cuando va al trabajo, dice que le dice a su mamá, ya me voy a trabajar, y pues la abuelita se queda esperando aquí a la hija, ¿verdad? Pues es triste, ¿verdad? Y porque Sí. ella tiene una hija, entonces es la que La está que al se queda pendiente. aquí a La ver. nieta, la que. Pero dice que en estos días ya va a dejar de trabajar porque la nena va a entrar a la escuela. Ajá, tiene que Entonces, estudiar, entonces no hay nadie que se quede aquí. no hay nada porque yo tengo una tortillería, entonces ahí vamos a luchar. Sí, Sí, cuando pues. mi hija se va a la escuela y va a cuidar a mi mamá. Sí, bueno. Bueno, nosotros ya hace unos días una familia nos ha mandado dinero, nos ha dicho pues de que busquemos a las personas que de verdad lo necesitan, ¿verdad? Entonces, ya que usted nos llamó, nos dijo sobre su situación, pues le vamos a dejar algo aquí para que
le pueda comprar algo a su mamá, así como dice, ¿verdad? Si usa pañales desechables, imagino que es mucho gasto, ¿verdad? Sí, es mucho gasto. Porque nosotros hemos visto las familias que usan pañales desechables, es demasiado gasto. Sí, un gran gasto. Hasta los niños, imagínate, tener un hijo, pues se gasta. Imagínate ya, grande, son pañales grandes, son más caros, ¿ya? Sí, es más caro. Bueno, aquí la muchacha le van a hacer entrega de algo, ¿verdad, muchachos? Así es. Bueno, en esta ocasión, pues vamos a dejar la ayuda de la familia Tajiboy, ya que pues agradecemos a ellos de buen corazón. Vamos a dejar otra parte acá con la abuelita Ana y con doña Marta. Aquí Cristo va a hacer la entrega. Así es. Bueno, doña Marta, entonces hoy venimos a entregarle una ayuda que viene de parte de la familia Tajiboy. Ellos pues han aportado y han dicho que buscáramos a las personas, así como doña Ana, que es su mamá, ¿verdad? Que es mayor de edad, pues ya no puede trabajar y, y está enferma. Entonces acá le voy a hacer entrega de 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 7, 10, 20, 7, 30, 7, 35. Bueno. Acá ya hicimos entrega de la cantidad de 735, amigos, como pueden observar. Entonces acá le vamos a dejar algunas palabras acá a doña Marta. Bueno, buenas tardes a todos que están en los Estados Unidos. Gracias por la ayuda. Yo nada tengo que hacer, mi mamá. Tengo cuesta. Bueno, acá vemos a doña Marta, tranquila, doña Marta, yo sé que es difícil. Sí, es difícil. Es difícil, acá vemos la situación de doña Marta, pues ella nos ha comentado, ¿verdad?, de que ellos en total solo son tres, pero falleció, bueno, hace unos meses, pues su hermano se nos adelantó, ya solo quedó ella y su otro hermano, que también... él también tiene dificultades de la vida, entonces ya solo ella es la que lucha aquí con su mamá. Entonces acá no se preocupe, todos modos la familia Tajiboy lo está viendo. Gracias por usted que ayuda un poco, que Dios les bendiga en su trabajo, que Dios les conceda todos los días ayudarme. Gracias a ustedes, familia, que Dios les bendiga. Familia Tajiboy recibe un cordial saludo, gracias por ayuda, apoyar a mi mamá. Gracias a usted, solo es mis palabras, que Dios les bendiga allá en los estados, que se cuide todos los días, y gracias a usted. Bueno, acá escuchamos a doña Marta, ¿verdad? Ella muy contenta y agradecida al recibir todo esto, porque no se lo esperaba. Sí. Así que muchísimas gracias, familia Tajiboy, acá estamos entregando la 12ª parte de las ayudas. Y gracias a ustedes también por visitarme, que yo fui allá con usted en su casa, porque yo miro que yo lucho por mi mamá, pero necesita ayuda, quien me ayuda un poco, pero es fui con ustedes. Y gracias por venir usted conmigo en este día, que Dios les bendiga a ustedes también. Gracias, en su trabajo, camina con todas las personas. Todas las personas necesitan un poco de dinero. Hay pobres, hay niños que no tienen comida. Pero gracias a ustedes que están luchando, que Dios les bendiga a ustedes también en su trabajo todos los días. Ojalá que no haya accidente cuando usted camina, que Dios les bendiga a ustedes también. Y gracias a ustedes, familia Tajiboy, que me ayuda un poco.